Jornada 9 del Clausura 2017. En este fin patrio, Cruz Azul recibe a Santos, esperando reencontrar la victoria en Liga para continuar en puestos de liguilla y así continuar como único equipo invicto en los dos torneos. Acompáñenme a ver el color del partido. Nos encontramos con el señor José y vamos a hacer una dinámica para ver si se puede ganar dos pases dobles. Es un juego llamado Charadas y yo le voy a dar un jugador y usted haciéndome preguntas, vamos a ver si puede adivinar quién es. Mis respuestas solo pueden ser sí o no. ¿Está listo? ¿Es medio? No. ¿Delantero? Sí. Okay. ¿Extranjero? No. ¿Mexicano? Sí. Me rindo. Bueno, a ver, es canterano. Intenta adivinar con esa. Canterano. ¿Es delantero? No. ¿Es portero? No. ¿Defensa? No. ¿Medio? Sí. ¿Rafael Vaca? Sí. ¡Ah! ¡Ganaste el pase doble! ¡Muy bien! ¿Con qué sabor de boca se van? Pues muy buenas noches, con muy buen sabor de boca. La verdad que se habla de que el equipo le faltaba un poco más de contundencia. Creo que hoy lo tuvimos y qué bueno, ¿no? Se mantiene el invicto, que es algo muy importante, algo que nos motiva también y que habla de que el equipo está trabajando por una buena línea del esfuerzo, la dedicación, del trabajo en conjunto. Y bueno, yo creo que eso ha sido el resultado, ¿no? De tantos días de esfuerzo. Cruz Azul gana en casa 2-1 con goles de Felipe Mora y Cristian El Chaco Jiménez, en un partido intenso en el que Cruz Azul logra darle la vuelta. Los esperamos el próximo martes en los octavos de final de la Copa MX, en el partido en el que Cruz Azul visita al Club América. Soy Sofía y somos Azul por ti.